Cuatro personas fueron capturadas por personal de la División Antinarcóticos acusados por el delito de tráfico ilícito de droga. El procedimiento se realizó sobre el kilómetro 101 de la carretera litoral en Jiquilisco-Usulután, decomisándoles cocaína y dos vehículos. En tres latas, productos de comestibles sellados, ¿verdad? Y el peso anda en 2 kilos de cocaína, ¿verdad? ¿Y el valor promedio económico en el mercado? El valor promedio del mercado anda en $58,314. Los detenidos responden a los nombres de José Ángel Ábalos Hernández, de 33 años, Alejandro Antonio Cea Flores, de 26, Guillermo Antonio Cruz Granado, de 27, y Henry Eduardo Celso Recino, de 26, quienes venían procedentes de Honduras. La policía trabaja para evitar el ingreso de droga al país. La División Antinarcótico a nivel nacional mantiene un constante monitoreo, pone en acción sus planes, ¿verdad?, operativos, en fronteras, en los departamentos, en las principales carreteras. En lo que va del año, la División Antinarcóticos ha incautado 1.083 kilos de diferentes tipos de drogas con un valor económico de $5 millones.